El privilegio de estar una noche más con ustedes aquí. Porque estar en la presencia de Dios es privilegio, no es obligación, es privilegio. Para mí todavía es privilegio, porque cuando se torna obligación no tiene sentido, mas estar en la presencia de Dios es privilegio. Dios, por su inmenso amor, ha bendecido mi vida, mi hogar, mi familia. Traigo el saludo de mi querida esposa a los hermanos. Amén. Nego, nuestro campeón, Claudio Eliezer, lleva mi primer nombre. Milagro de Dios, hay algunos hermanos que saben su historia, conocen lo que hemos pasado en 2016, el 11 de abril. El doctor me mira, solo para que usted entienda cómo Dios es fiel. Me dice, Claudio, tu esposa, ella no va a hablar, ella no va a caminar, comprarle una silla de rueda porque ella, si se despierta del coma, va a estar en la cama vegetando. Imagínese usted, una persona que entiende de la medicina. En aquel momento yo salí ahí del hospital, pero reprendiendo, diciendo, Señor, yo no recibo esta palabra, porque yo sabía que no era el doctor que estaba hablando, el enemigo estaba por detrás. Mi esposa despertó. O ni parada, doctor, no era la hospital de Rubio por Andujué. Maico, voy a Goape. Xenena. Va a ser cojera. La última. Maico, voy a buscar ahí. Ya se suegra. Va a ser cojera. Epifania Cabrales. Acorda, voy a buscar ahí. Ya se suegra. Va a ser cojera. Blanca Romero. Imposible, hija, doctor. No creo. Maico, voy a buscar. Ese suelo, va a ser cojera. Marciano, a cuando el tepe ve la doctor, mira, y yuruyay. Y vaya y puri y tautaja, mamota y tu hermano. Y a ver, ya la pastores con la palabra final. Él no va a escuchar, él no va a hablar y va a tener problemas en su boca. Ya, ella prepara que. Y hoy, pastor, le llevamos en aquel entonces a la consulta, hicimos todito. Y la doctora dijo: pero la tierra, hemos hecho por la gente que dice: ja, ojito por a veces que voy a venir. Y mi hijo habla, habla. Y detalle, no solo habla, habla portugués, guaraní y español para la gloria de Dios. Da un aplauso al Señor para bendecir al diablo. Tengo una esposa linda, una familia linda. Estaba diciendo al pastor Luis, lastimosamente no he podido traer a mi esposa, ¿verdad? Venir con ellos. Pero Dios sabe que nos encanta estar con nuestra familia, traer, ¿verdad? Pero muchas veces no es posible. Y solo quiero abrir un paréntesis aquí a los matrimonios casales. ¿A dónde están los casales? Aleluya. No, no, vamos, pues me tiene con la documento y coja la tele. Vamos a la madre. De bajengo, levante la mano. Sí, majo. Baje la mano. Hermano, el hombre que no nació no recibió una transformación, una generación, una metamorfosis, escuche bien, en su vida. La noche convertí por alma con su esposo, sin su esposa, y sin vergüenza también a ella. Todavía la gente de coilado, ni a cajar, y tal,
si no se convirtió de verdad, y sin vergüenza una teoría. Algunos piensan que uno no, porque no, hermano, y sin vergüenza, o sea, tu hija mire cuenta cajar y sin vergüenza tanto hoy, porque no le he convertido. Porque mi fidelidad con Dios no puede depender de alguien que está a mi lado, sino de aquel que yo estoy sirviendo. Y te doy un consejo antes de pecar. No mira fulano, ciclano, mira arriba, él te ve. ¿Está entendiendo? Tu fidelidad no puede depender de quien esté a tu lado. Hay que depender de aquel que usted sirve. ¿Está entendiendo, hermano? Mi esposa puede no estar conmigo aquí ahora en carne, pero está en espíritu. Yo sé. Entonces, querido, la oma carne sea oma carne adelante hoy, porque no tiene libertad. Opera la oma carne. Amén. No voy a hablar para matrimonio, solo le traigo nomás eso en el nombre del Señor Jesucristo. Pongámonos de pie, hermano. Queremos viajar hoy otra vez hacia Perú, caballero. Bueno, querido, muchas gracias, Pastor Luis. Luis Venega, muchas gracias, Pastor. Oh, hoy yo le dije al hermano Rolando, la salida, Pastor, ya me quedé, es que sí, tiempo. Pero Dios te ha de bendecir, Pastor. Amén, a vos, a tu esposa, mi cariño, mi respeto, Pastor. Y si fallamos en alguna cosita desde allí, pedimos perdón humildemente. ¿Tampoco? Dios bendiga a los obreros que sirven agua. Yo veo a los obreros están sirviendo agua. Hacia allá por lo menos Moscú, pero Juan ya. O sea, bien, ¿dónde está Manuel? Que Dios bendiga en el nombre del Señor a cada uno de los siervos y siervas del Señor. Jóvenes, Piedra Viva, un beso en cada corazón de ustedes. Segunda vez parece que predico en el Congreso de los Jóvenes. Entonces, Dios bendiga. Uno no me acuerdo si era un trabajo de campaña o de las hermanas. Lo que sí que es tercera vez y muchas gracias. Traigo saludo del pastor presidente nuestro, Pastor Elías Monsalve. Hombre de Dios, hermano. Y usted que conoce sabe. Entonces, un hombre de Dios, y yo estoy aquí bajo la bendición de nuestro pastor presidente, Iglesia Pentecostal Avivamiento Sin Frontera. Estamos batallando ahí en Pedro Juan Caballero, llegando allá de mañana, va a ir en Yapota, pastor, concreto. Es como si hubiera algo a limbar este, pero la necesidad es la obra. Llegando allá, más a concreto, porque la obra no para. Amén. Nehemías dijo a. Tomen ahí el material de construcción, añadimos la muralla. Vamos a levantar, vamos a reconstruir. Pero al mismo tiempo, de ahí se me espera. Pero peña cara más que la pende espada de ahí, de otro lado. Vean, y que peña de cuidado. Estamos en una gran obra donde capilla de cuidado. Venga armado en el nombre del Señor. Abra su Biblia, hermano. ¡Eita gloria! Libro de Daniel, capítulo 1. Aleluya, gracias por el sonido, pastor. Depende, ni más ni menos. Dios bendiga. Dios bendiga a la mamá de Manuel Orlando. Ah, y agradezco también. Mientras está buscando, busque el capítulo 1. Manuel Orlando, Daniel, capítulo 1. Rolando, no le voy a pasear. Siempre a Yuri Pimesia la había dejado, pero ni siempre con ella lo vea. No la de la sea, pese a lleva. Pero gracias a Dios hoy me fui allá en Burubisharoba. A ver, por el policial, no sé si incluirme la foto, pero por eso no venía a hacer la foto policial. Aleluya. Fuimos ahí en la costanera también a pasear un momentito, ¿verdad? Y te doy un consejo, ese es mi niño, hermano, bien chingado, yo pasé a mí. Ni de señal de santo lejos y te di alguno, Biblia. A esa hora que pongo tu guaná, venga acá mi familia. A mí que me llame general Enterey. Amén. Solo los santulares digan amén. Amén. A mí de santo lejos, alguno de que a ti tenía un caso de pecado. Alguno de que a ti vinimos aquí y dije, de pecado. No podemos ser así. Tenemos que ubicarnos, sí. Pero el creyente es feliz. ¿Amén?
cuando yo salgo de viaje busco un poquitito a recrearme también, porque ya más genial del territorio, ya, y mañana yo quiero otra manera. Pero bueno, vamos a la palabra, y venga tu pastor. Capítulo 1, abra su Biblia, ¿quién encontró? Dígame. Dice así la Sagrada Escritura. Capítulo de número 1, el versículo de número 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón el no contaminarse. Deje la Biblia abierta en tu asiento. Vamos a orar y vamos a la palabra. Culminamos eso ante las 8 en el nombre del Señor. Padre, muchísimas gracias. Espíritu Santo de Dios, hemos escuchado alabanza que ha tocado en nuestro corazón. Desde las 4:30 de la tarde aquí, Señor. Padre, si el pueblo todavía está aquí, es porque quiere escuchar un poco más de ti. Señor, yo rechazo todas las cosas que causa el cansancio físico. Señor Dios mío, Padre, yo pido tu gracia, tu ayuda en esta noche. Y donde hay una hermana, todavía un joven, Señor, dispuesto a adorarte, va de encuentro a él y a ella en esta noche. Señor, aquí en el altar tengo hombres de Dios que estarán intercediendo por mi vida. Señor, habla al corazón de cada uno como tú ya estás hablando desde el comienzo. Señor Dios, que tus ángeles, Señor, estén acampados a nuestro alrededor en este lugar. Atamos toda potestad de Satanás que quiera impedir el fluir de tu Espíritu Santo en este lugar. Señor Dios mío, es la clausura, papá, mas la fiesta continúa y avanzamos de gloria en gloria. Y a donde hay alguien aquí, Señor, que todavía tiene fuerza, tiene ánimo para adorarte, papá, va Espíritu Santo. Señor, restaura, renueva en esta noche. Queremos más de ti, Señor. Yo doy un paso atrás, que de mi frente yo te voy a seguir y todo saldrá bien en el nombre de Jesús. Tome el asiento glorificando al Señor. Ya llevó pete para entender que vaya de charter. Más fuerte que merece. Mis amados y queridos hermanos, déjame sacar a mi pastor un lado. Queridos, a 20 años yo estoy en el camino del Señor. Yo no sé qué es vicio, jóvenes. Yo no sé qué es mundo. Yo no sé qué es las cosas de este mundo. Desde los 8 años yo estoy en el camino del Señor. Estoy caminando, siguiendo, y hasta aquí el Señor me ha ayudado. 20 años no son 2 años, no son 3 años, sino que ya son 20 largos años. Usted está mirando por alguien que lo que yo siempre hice es lo que yo estoy haciendo ahora. Hablar de Jesús. De vez en cuando cantamos. Vivimos en un tiempo muy difícil, donde muchos no están pudiendo más perseverar. Estamos viviendo en tiempo difícil, donde muchos están caminando bien un año, 2 años, 3 años. Mas muchas veces vienen los problemas de la vida. Y muchas veces estas personas paran en el camino. No tiene fuerza, no tiene estructura. Vemos que la tecnología está avanzando. Vemos que la maldad se está multiplicando y el amor de muchos se está esfriando. Entienda, la Biblia no dice todos, la Biblia dice en su contexto, el amor de muchos se esfriará. Mas yo vengo a decirte que el amor que hay en tu vida no se esfríe la presencia del Señor. Estamos viviendo el tiempo donde la tecnología hoy todo se hace por el famoso WhatsApp. Hoy se hace, hoy voy a sacar una foto aquí, enviar para alguien. Más a 20 años atrás, algunos años atrás, hay hermanos que visitaban a su hermano. Hay hermanos que cuando veía la dificultad de su hermano agarraba
su celular, aquellos pequeñitos de tiempos atrás, llamaba y decía, va a irse por ahí, hermano. ¿Cómo está? Y si el hermano decía, me encuentro un poco triste, me encuentro un poco angustiado, automáticamente el hermano decía, se la noche la porque ajá tan de rendape, ajá tan pero es agua. ¿Por qué? La tecnología todavía estaba allá atrás. Ahora nosotros hacemos diferente, ¿sabe cómo? Enviamos una foto, ¿cómo está? Enviamos una fotita con una sonrisa. La gente no ve más y no rendape. Dañamos y vemos piñando hermano y jape. Ahora solamente ya yo puedo añadir bastante grabado en mi audio. Hermano, estoy orando por tu vida, mamóteco. Ni que he oído orar y que cobrando la ocho. Ahora acá en mi audio, ya se va llamando más nota más. Ay, hermano, estoy aquí, así mucha fuerza, ánimo. Pero los hermanos se abrazaban más, lloraban más juntos, estaban más cerca juntos, pero yo declaro que la tecnología no va a vencer a la generación que Dios estará levantando en esta noche aquí en este lugar. Levante la mano al cielo. Yo no soy cuadrado, yo no soy ignorante. Tengo mi Facebook, tengo mi WhatsApp, y hey, de provecho entre ahí. Pero Dios en esta noche va a tratar conmigo, va a tratar con ustedes aquí, va a hablar con los obreros en esta noche. Dios necesita de una generación que pase menos tiempo en la internet y que viva más de rodilla delante del altar. Dios, Señor, ¿quién cree en esta palabra? Levante la mano. Se me papá en el tiempo que te importa de adorar, a importa de glorificar. Yeah.
Dios está salvando. Dios me trajo de Pedro Juan Caballero, de la terraza del país, para decir a los hermanos de Asunción, por el amor de Dios, Dios está cansado de gente que ni el chambera hay, su pepa eterna, no hay, con su mando le cae. Dios está cansado de esa clase de personas. Y a mí ya la derecha. Reí a ver a mí en internet, en señores.
Dios. Dios diciendo, ella poca tú le ella no sea. Antes de ella yo arrelata en el día final. Siga viviendo esta vida errónea. Siga viviendo esta vida amargurada. Siga viviendo esta vida de enojo con tu hermano. Toma tu culpa ahí todos los santos ya. Dios está diciendo, ángate ya yo arrelata. Poco aquí la dejó. Poco la de hermano acá. Porque nunca doy por hoy. Yo quiero vivir en santidad, no porque nadie me manda, es porque yo quiero vivir delante del Señor. Yo quiero vivir una vida de oración porque a mí me da la gana, no porque nadie me manda. Yo quiero orar porque yo quiero ser recibido a obrar. La generación decidida. No para de por Dios mío, cuánto la llama de fuera. Dale, ¿cómo le digo la once de la mano? La once de la mano. No para de por la fe. El botón de hermano acá, le tengo ahí pecado. Eres la que tú ya con el hermano. Eres para la calle de ver, pero está la muralla, la muro. Eso es falta una cosa.
Siempre va a faltar. No puedo hacer la tiempo. En el tema siempre go falta tan de agua ni nada de orgullos. No. Siempre no hay agua para el mar, no hay agua para el mar. Siempre go falta. Siempre go falta, pastor. Y a mí me falta. Siempre. Jesús dice: va, vende todo lo que tiene y da a los pobres. ¿Qué mañana dice de él? Cuando Jesús le dice: va, vende todo lo que tiene. Jesús no le estaba diciendo en el sentido literal del dinero, de la plata que él tenía. Jesús sabía dónde estaba su corazón. Jesús dijo: anda por toda mi querida. Cuando hace falta, tú haces la jupa de verdad, padre. Amén. Jesús dijo: te voy a vender a la jupa, me voy a jupe. Pero lo que Jesús estaba diciendo: a por toda mi querida y tere. Cuando hace falta, la de corazón, vamos de lado para morir. A la vida ahí que el joven bajó la cabeza, se fue triste por el camino. No hace falta. El hecho de más que decidir, hermano. Anime mañana, obtenía el hecho de más que decidir, hermano. Donde pentecostal, donde adorador, donde aquel, hermano. Donde te gustaba el poder de Dios, donde te gustaba. Donde te gustaba el Espíritu Santo, donde me dejé, o Satanás de me enfrenta. Donde te gustaba la cosa de Dios, donde te gustaba. Donde te gustaba la santidad, donde te gustaba la mundanalidad. Versículo 4. Entonces los gobernadores, satrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podía hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. A Satanás me echa y me apuntaba más de llegar. Oí, no me cago, apuntaba. Pero yo declaro que a partir de hoy tú vas a volver a la senda antigua. Voy a repetir, vas a volver a la senda antigua. Alaba y convenevasia. Fusca oje caigo al pastor Luis, mi consiervo. No opa toco imagenia jundita. No opa ya acusata, chupé. En lo relacionado con el reino, que es espiritual, entiende. No hay cartón. Sé por qué era así, era porque él quería ser. Algunos voy ya fuerte, hija, donde yo ya soy ya puja. ¿Dónde ya pudo? Salimos y nos en la lengua. Generación que decidida y fiel.
fiel, lo fiel, levante la mano. No, levanta. El botón de mamá de ir y derecho es el tumba, hermano. El boco suyo es el tumba. Es el planeta que dice sí. Es el tumba, hermano. Es el tumba. Es que le sigue ande fiel, que ya me ande fiel. Aleluya. Tercera cosa. ¿Cuál es la generación que el Señor busca? Una generación que ore. Hoy la oración es cansativo, hermano. Algunos con todo respeto a su cara de mañana por nada. Así que, no, está permiso, pastor. Permiso. Algunos con hablan y la jupa. Espíritu Santo y custucio es de madrugar. Es padre que hay hecho y con todo respeto. Es pana, se cae hecho y orar. Porque con ellos gritan de lado, dejan de orar. Es pan y año pecho. Que debía hacer, el poder orar, hay una pesadilla, pero el Espíritu Santo la mocuso, eso es el poder orar, el poder orar. A la gente me ha orado la culpa. Aleluya, Señor, amén. Gracias, Padre celestial, amén. Oye, cono no. Mañana de tarde de noche, cuando él supo que firmara el decreto para matarlo en la cueva de los leones, la Biblia dice: ¿a dónde está, pastor? Capítulo 6, Daniel, verso 10. Cuando Daniel supo que el dicho había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana a su cámara, daba así a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como siempre lo hacía. Fortalecía mi oración desde el hospital y Dios me dio victoria. Daniel oraba antes. En Miami se le que Daniel orara a pozo. Pero desde no vamos a dejar de orar, vamos a ir de pozo y después lo ayunar. Y Señor se libra que nació por de género. Únicamente Dios allá arriba cerró la boca de los leones. Porque la oración que Daniel hacía antes, o se dice, veo me apediarme. Eres mi hermano, ni ahora sé, y que tú ya ves la muerte, en eso, a ni ahora sé, y ya ves el guapo, porque cada uno de piola son de Jerry. Algunos soñaban, padre, adelante, hasta orar, para que la gente no vio orar. Y va ahí, ya ves, a gente no iba a hacer, de eso, no tuvo ni a orar.
cansativa en la vida de los creyentes. En muchos lugares, en muchos lugares no existe más adoración. Lo que existe ahora, los shows, los importantes ahí del área secular, ahí que canta sus alabanzas en Brasil, dice gospel. Ahí la gente va en su lalala, su lelele. Ahí pregunta, ¿quién va a traer palabras? Ya no hay más. Me han dejado de escuela, Dios me la pone los locos. Pensando que está adorando a Dios, si no es así. Vamos a volver a la senda antigua, a tomar decisión cierta delante de Dios, ser fiel y amar la oración otra vez. Una generación decidida, una generación fiel, una generación que ora, una generación que pastor, una generación que sirve a Dios continuadamente. Capítulo de número 6, versículo 20. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, como triste. Le dijo Daniel, siervo del Dios viviente. Un detalle aquí. Hay una palabra rey. Daniel, siervo del Dios viviente. Una cosa es yo decir que soy siervo. Otra cosa es la gente allá afuera mirar y decir, este hombre de Dios, esta es mujer de Dios. Decir que yo soy es fácil. A las ocho hijas va a ser totalmente diferente. ¿Sabe allá afuera qué dice la gente? ¿Sabe por qué ganamos muchas veces pocas almas para el Señor? Porque la gente está allá de mal testimonio. Ay, hijo de mecha, la primera noche de fulano se apuesta jamás. Está apuntando la segunda vez que está por la televisión porque te hago más ancho de iglesia. Hoy por la vez, haga tu desastre, vete más. Da igual, siguiente, se va. El rey dice: ¿a quién tú sirves? Daniel os sirve a Dios. Detalle: os serví continuadamente. Dios está cansado de gente que sirve a Dios poco a poco. Ay, que venga, no se di a Dios que poco a poco. A los coreanos, a los mota. O una ahora de su vez a usted dice a Dios. O ni antoja ahora de su vez a viviese. O ni antoja ahora de su vez a tu favor. O ni antoja ahora de a correr de tal y pastor. O antoja ahora de a ver, dice pastor, aquí estoy. Hacer ahora cuando le da la gana. Dios está cansado de eso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La montaña de ella se dice un mes continuadamente. Vamos a hablar de nuevo, es poco de hermano. Eres ya bien servir a Dios de poca a poca, hermano. Siento el mal de esa palabra, me va suficiendo, me va a dar daño. Eres a mí ya se dice a Dios de poca a poca. A tu bota, que ande un tata ahora, si se va a andar ahora. No es así. Culminó aquí. De mañana se deje a orar. Pastor, ¿qué yo gano? Decidiéndome. Pastor, ¿qué es lo que yo voy a ganar si yo soy decidido para el Señor? ¿Qué yo voy a ganar si yo soy fiel? Pastor, ¿qué yo voy a ganar si yo soy hombre y mujer de oración? ¿Qué yo voy a ganar si yo sirvo a Dios continuamente? De mañana misma es para Daniel y coge ese jamás con ganar, Capítulo de número 6, verso 25. Escuche, de gloria si usted quiere. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Oye, convertirme en ahí. De parte mía es puesta una ordenanza en todo el dominio de mi reino. Todos teman palabras temor allá.
ya yo dije, respeto, que todo respete, tiemble ante la presencia del Dios de esta tierra, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino jamás será destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, Él hace señales y maravillas. Él salva, Él libra, Él salva, Él libra, Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío el Persa. Un predicador ganaba casi 3,000 almas. Hoy se necesita 3,000 predicadores para ganar un alma. Antiguamente Pedro, uno predicó casi 3,000 almas. Pagan y condené a veces 3,000 predicadores para ganar un alma. Pero yo declaro que Dios está levantando generación decidida, fiel, que ore y sirva a Dios continuadamente. Y muchos se rendirán a Dios por el ejemplo que vamos a dar. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Si te gustó, amén. Si no te gustó, coma más, porque es el mensaje de Dios para nosotros. Agarra la mano de su hermano. Ella está más pobre. Ella cara más de pobre. Agarraste. Levanta arriba. No quiero en este momento que nadie camine hacia allá. Yo quiero que usted agarre. 5 minutos yo culmino eso. Agarraste. Si Dios habló contigo en esta noche, clausura. Mírate al pastor, es clausura. Pastor, Dios habló conmigo y yo soy humilde para reconocerlo. Pastor, yo necesito ser un poco más fiel. Yo necesito descendirme más. Pastor, Dios habló conmigo, yo necesito más. Espero que usted venga y arrodíllese aquí enfrente. Si Dios habló contigo, sea humilde para reconocer, pastor, yo necesito orar más. Yo necesito, pastor, ser fiel un poco más. Usted va a venir arrodillado delante del altar en esta noche. Yo necesito, pastor, servir a Dios un poco más. Necesito, pastor, ser fiel un poco.
fresco se derrama sobre tu espalda. Se derrama sobre tu espalda, mi hija, mi hijo. Aceite que sana las heridas. Reciba, reciba. De los jóvenes, a que la iglesia pentecostal sea antigua. Yo, Señor, me postro también delante de tu altar. Nunca agradecemos por tu palabra de ayer, de hoy, de alabanza. Te agradezco, papá, por tu presencia. Fiesta culmina hoy, mas Señor, seguimos en gloria y gloria. Gracias, Espíritu Santo. Este congreso.
espalda. Y hay una mano, hermana, que está haciendo así. Rolando, al hermano, mis hijos aquí, beso en vuestro corazón, fuerza con el Señor, fuerza. La fiesta terminó, mas la obra sigue continuadamente hasta que Cristo venga a llevar su iglesia. El Cristo vino a la media y va a Pastor Claudio, y vamos a sacar su oportunidad. A ver, que ya si Dios permite, estamos volviendo otra vez a Pedro Juan. Hágase así, no solamente va a ver. Más pero está más todos los que lo ven, amén. Él va a venir de hecho, me voy a contar. Amén. Así es. Hemos tenido una prisa, así. Hermana, y ahí junto a ti tengo un abrazo. Quédense ahí, aplauda a Cristo delante de la iglesia.